La empresa Café Orgánico Marcala promueve la transformación de las personas y su relación con la naturaleza y con los medios de producción, promoviendo el desarrollo sostenible. Su proyección integral beneficia a los más de 1.500 socios y socias en un esquema de trabajo basado en 4 unidades, entre los que se incluye la finca biodinámica La Fortaleza, que es un espacio con enfoque agroforestal donde se promueven actividades de senderismo ecológico. La mayor parte de la finca, un 80%, es bosque, es que lo hemos dejado para refugio de la vida silvestre. Y un 20% es para desarrollar la agricultura biodinámica. Tenemos nosotros servicios, como el servicio de alimentación de un comedor. Los alimentos que se producen orgánicamente dentro de la finca, pues los utilizamos dentro de esos platos que se sirven aquí en Finca La Fortaleza. Tenemos un sendero donde primero miramos lo que son las abejas. Y ellas pues hacen su trabajo de polinización, de mejorar la producción en el cultivo de café. Esa finca de café es una finca agroforestal. Plantamos bastantes árboles, además de que nos sirven de sombra, materia orgánica, nos capturan nitrógeno y nos toman mucho carbono para poderlo retener en el suelo. Tenemos un beneficio donde nosotros hacemos el proceso de una forma manual y explicamos ahí cómo se despulpa, cómo se lava el café, qué procesos hacemos. Ahí hacemos procesos de lavados, de melados y de cafés naturales. Dentro de todo esto también tenemos el laboratorio de cromatografía y microbiología, donde nosotros hacemos los análisis de suelos, de nuestros abonos orgánicos, porque Finca Biodinámica La Fortaleza lo que hace dentro de sus objetivos es validar biotecnologías orgánicas para que una vez validadas, los productores trabajen con ellas, que son prácticas baratas, fáciles de hacer y que son eficientes. La cromatografía es como una visión sobre la nutrición del suelo. No tiene relación solo con los abonos, sino que tiene una relación también con los suelos de los productores, ver la estructura y ver la calidad del suelo también y qué se puede hacer para renovar este suelo también. Tenemos un equipo técnico que estamos visitando a nuestros productores y cada técnico tiene una ruta de trabajo donde se capacita, donde se le da asistencia técnica, asesoría y seguimiento. Tenemos el rincón del saber. En ese laboratorio artesanal tenemos todas nuestras biotecnologías orgánicas que desarrollamos y se las enseñamos a nuestros productores. Nosotros hacemos capacitaciones, talleres, intercambio de conocimientos, de experiencias, giras de campo. Hacemos diplomados de agricultura orgánica pata de chucho. Pero antes de trabajar las biotecnologías orgánicas, nosotros trabajamos muy fundamentalmente lo que es la finca humana. Luego las 5 M's. Que son microbiología, que es lo fundamental de un suelo. O sea, a esa microbiología hay que darle materia orgánica y minerales, porque de eso se alimenta. Y ellos son capaces de convertirlas en moléculas vivas, que es la 4ª M. Para estas 4 M's se necesita la 5ª M. Y la 5ª M es la materia gris. Si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a tener cosas diferentes. Entonces damos las herramientas y el productor tiene que llevar a hacer sus ensayos, ponerlos a trabajar en sus unidades productivas y hacer su propia receta. Lo que proponemos es una propuesta evolutiva donde se vayan generando ideas. Tenemos una relación equipo de trabajo con las demás unidades, como sea el beneficio húmedo, el beneficio seco, la escuela Consa International School. Los fortalecemos unos con otros. Es una gran familia. Y es la familia Consa.